Todos hemos celebrado el Día de Reyes y comemos rosca este día, y quizá te preguntas dónde y cómo nació esta costumbre, por ello aquí te dejamos la historia. De acuerdo con la Biblia, unos magos provenientes de diversas partes del mundo, se cree que de Asia, Europa y África, seguían una estrella muy brillante que les anunciaba el nacimiento del Mesías, la cual los llevó hasta el pesebre donde se encontraban María, José y Jesús recién nacido. Al llegar, se postraron y lo adoraron. Esto se conoce como la Epifanía de los Magos. Los regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres magos llegaron con regalos para Jesús. Melchor, representante de los europeos, ofreció oro para patentizar su realeza. Gaspar, proveniente de Asia, entregó incienso como símbolo de su divinidad. Y por último, Baltasar, representante de los africanos, hizo entrega de la mirra, en alusión a su futura pasión y resurrección. Entérate, ¿unice a cambio de sexo oral? Los memes te explican por qué se viralizó esta noticia fija en el 6 de enero para evitar persecuciones, aunque no existe referencia histórica ni bíblica de la fecha en que ocurrió la Epifanía de los Magos. Las iglesias cristianas decidieron fijar esa fecha el 6 de enero, cuando se celebraba una fiesta pagana en Egipto y Arabia, como una forma también de evitar la persecución que en un inicio tuvieron los seguidores de Jesucristo, porque comemos rosca. Con respecto a la rosca de Reyes, la más antigua referencia que se tiene data del siglo XVII y refiere que surgió en Francia, en donde a algún reportero o panadero se le ocurrió ocultar una haba en un pastel para condecorar a quien la encontrara como el rey del haba. Otros dicen que el haba representaba al niño Dios y el afortunado que la encontraba sería bendecido a cambio de compartir regalos con los demás comensales en otras fechas. La costumbre se extendió por Europa y llegó a Bélgica, donde pasó de ser un pastel redondo a la forma de rosca que hoy conocemos y que simboliza una corona, pero con el mismo significado, el amor de Dios que es infinito, además de que no tiene ni principio ni fin. Puedes leer, revelan video de asesinato de Melissa, sospechosa de enmaletar a Ingrid en Tlatelolco, y los muñecos que salen en la rosca. Posteriormente, también se decidió poner objetos en lugar de lava, pues muchos comensales, para no dar obsequios, se la tragaban con el pastel, por lo que los más adinerados colocaban una pequeña pieza de oro, una alhaja u otro objeto, mientras que los más pobres conservaron por mucho tiempo la costumbre de colocar una haba. En México, durante el virreinato, la rosca de Reyes fue traída por los españoles y llegó para quedarse como parte de una de las tradiciones más arraigadas hasta nuestros días, pues simboliza la persecución que sufrieron Jesús, María y José por parte del rey Herodes I, el rey de los judíos. Lee también, justicia para Miguel. Esto sabemos sobre la cruda muerte del perro boxer en SLP y los tamales, la figura de plástico que representa al niño Jesús. Se introdujo en el siglo XX y hacia 1940 se acostumbraba a vestirla como a un recién nacido y devolverla a los dueños de la casa donde se partió la rosa de Reyes con los tamales y el atole el 2 de febrero, día de la Candelaria. Los adornos de la rosca también tienen un significado. La masa azucarada simboliza los 4 puntos cardinales, los dulces como el acitrón simbolizan las joyas de la corona de los reyes y deben ser de origen desértico, como los higos, pues hacen alusión al paso de José y María por el desierto para salvar al niño Jesús de las amenazas de Herodes.